incendio. ¡Qué barbaridad! ¿Es que tiene prisa para ir a darle el desayuno al zangolotino de su sobrino? Pues por mí no lo haga. Puede usted marcharse cuando quiera. ¡Ay, Díaz! Lola, que te pones, que no hay quien te aguante. Dale, que dale, dale, que dale. Lo que tienes que hacer tú es darte una poca de prisa, porque si no a ese paso, mira. Me daré prisa cuando usted se marche del despacho. Estoy aquí porque soy la jefa y porque puedo. Pero bueno, patro, ¿cómo quiere usted que termine si no deja usted de ir regando de ceniza toda la alfombra con el dichoso cigarro? Porque vamos, en toda la mañana no he hecho otra cosa que recogerla. Y no crea usted que es aquí solo, no. Toda, todita la oficina está llena de colillas de ese dichoso purito que usted fuma y que además huele que apesta. ¡Uy, qué pesadita te pones, hija! ¡Déjalo ya! ¡Por Dios! ¡Qué mujer! Ay. ¿Aló, aló? Cambio. Diga, jefa. ¿Qué? Roti, ¿cómo va eso? Terminando, jefa. Solo me falta el sector oeste y las mesas. Bueno, ¿y las otras? Chicas, la jefa pregunta por vosotras. Estar muy bien, gracias. Te mandan recuerdos. Bueno, pues a ver si os dejáis de pitorreo y os cunde más. Y tú, Cloti, espolvorea el ambiente con un poco de spray para que huela bien. ¿Entendido? Sí, jefa. Corto. Siempre tengo que estar encima de ellas. ¡Ay! Cuando llegará el día, que no tenga que preocuparme de nada. ¡Ay! ¡Ay, que me caigo! ¡Socorro, Lola! ¡Que me caigo, Lola! ¡Sujétame! ¡Que me caigo! ¿Pero quién se le ocurre? ¡Que quieta, mujer! ¡Pero si no me puedo estar quieta! ¡No te he que se me ha sillón! ¡Ay, que me caigo! ¡Lola, que se me va el... ¡Ay, Lola! ¡Que se va el... Siempre tarde, Lola.